Bueno, pues ya estamos aquí y mira, para no variar, tenemos a nuestro amigo Mike con la ventana estilo Marcos. Bueno, Yo no he tasco lo tocado acorazado, nada. tasco lo acorazado. Bueno, buenas noches. Empezamos nueva andadura, nuevo programa Buenas después de noches. Generación Z80 y tenemos a dos invitados. Por fin nos hemos librado de Marcos y de Bruno. Ya por fin les hemos dado una patada en el culo. Y tenemos a Raúl Montón y a Mayerick. Raúl Montón, bueno, preséntate tú, porque tú empezaste hace unos cuantos años, ¿no? En Sega, en la Sega de la Master System de Mega CD de Game Gear. Cuéntanos. Sí, ahí mismo, a mediados de los 90, en el año de las Olimpiadas de Barcelona, cuando aún se hacían esas cosas que se iba gente, que dentro de nada serán cosas del pasado, me parece. Ahí Y tiene el volumen subido. Eso es. Bájalo completo. Completamente yo bajado. tengo, espera, espera. Espera, No podéis ya, escuchar el ahí, stream. apagué la Lo tele. sentimos mucho. Estáis castigados. Cuéntanos. Muy bien. Cuento. Y a mediados de los 90 me pescaron de un Corte Inglés en el que estaba encargado de la sección de videojuegos y me fui a Sega, me mudé de Barcelona a Madrid y bueno, estuve toda la época de la Saturn, todo, o sea, toda la época de Saturn en realidad me pescó el prelanzamiento, toda la época de Mega Drive y luego me pescasteis Un grupo vosotros. Z, ¿no? Hombre, o sea Para que Mega viviste, Sega, desde dentro Sega Super Juego. todo lo que son, pues eso, cómo se lanzan los juegos, estas cosas. Ya hablaremos en otros programas de los interioridades de Sega, ya nos contarás. Ese canal pirata que lo dejaremos para otra semana. Mayerick, ¿tú qué tal? Tú creo que empezaste en la prensa de videojuegos, Buenas. ¿cuándo? Cuéntanos. Pues yo empecé en el año 93 en OK Superconsolas, una revista de videojuegos. Que bueno, estuve allí apenas unos meses porque ya me ficharon ahí en Superjuegos a principios del 94 y desde bueno, ahí estuve ya en Superjuegos trabajando, pues no sé, estuve hasta 2002, creo, pasando entre medias por la página online de Superjuegos, que fuimos también de los pioneros aquí en España en montar una web de videojuegos, de Superjuegos. Y nada, luego después de eso también he estado en la revista Computer y Juegos, y bueno, ahí ya un poco el tema de PC y esas cosas. Y bueno, la verdad es que fueron unos años muy divertidos. Ahora me dedico a otras cosas distintas, temas de desarrollo y todo eso, y bueno, y la programación, que es lo que siempre me ha gustado. Bueno, Así pues que, por cierto, me has dicho que Raúl Montón, este es un programa internacional. Raúl son, Montón sí, tiene mucha está un luz. poquito No es que tenga lejos. buena iluminación en la habitación, sino que es que él está ahora mismo a las 4 ¿Qué de de la día? tarde porque está en Asunción, en Paraguay. Y para no ser menos, tenemos a un invitado con la ventana bailarina como la de Marcos en Generación Z80, que es la de May, que va y viene de tamaño. Ahí está. Entonces, bueno, a margen de eso, Échale la de lo que culpa habéis hecho en. a Tim Cook, porque yo no estoy haciendo nada. Es el Al margen iPad. de lo que habéis hecho, La culpa el Gremlin ese que tiene otra detrás. vez, al margen de lo que habéis hecho en prensa, estamos aquí también porque hemos jugado con videojuegos desde los tiempos pues eso, en los años 70. Uf. Lo hablábamos el otro día mientras preparábamos el programa, que es que nosotros podemos decir que hemos vivido todas las generaciones de videojuegos que han salido en la historia. Los que nacen ahora, que han nacido hace 20 años, podrán decir que han vivido una parte y vivirán más que nosotros, lógicamente, por una cuestión natural. Pero nosotros hemos vivido absolutamente todas, desde la primera Todo, recreativa todo. que fue la que se publicó el Pong, etcétera, hasta hoy hemos vivido todas las generaciones. Con lo cual, pues bueno, tenemos una cierta ventaja a la hora de contar. Y el programa, que es lo que os queríamos decir, hemos considerado que el retro llega hasta los años 90. Vamos a poner el principio de los 2000 con algunas excepciones. Y vamos a hablar de los años 70, 80, 90, de las revistas, de los juegos, de los anuncios, de los manuales, vamos a hablar de todo eso porque es un poco lo que yo creo que nos tiene a todos aquí. Y prueba de ello es que vamos a empezar con la primera sección. La primera sección que tenemos es una sección que le hemos puesto un nombre muy gracioso y muy divertido y del que vamos a lanzar ya Bueno, lanzamos ya la cabecera. Bueno, ya el Kung Fu, ¿qué os parece? creo que has escrito mal el nombre, ¿no? ¿No era No, no, es que he Gear puesto el Kung Fu? Gear porque es el año. Esta Ah, sección va Gear. del año. Es que no, ni entendéis los chistes. Qué Eso era el bueno. nombre de la Claro, me lo habéis sección. corregido en el guión, Claro, pero es y que ahora caigo. es Gear
Kung Fu, Qué entre paréntesis, para decir, es la yo broma. hasta yo hasta te lo Claro, corregí. si lo ve que lo Qué corregiste, pero no bueno. te hice caso. Vamos ahora al año 1984. Hemos definido un poco así en las promos que hemos publicado. Mai, tienes un problema con la ventana porque está saltando todo el rato. Ya sé que no lo estás tocando, pero cambia de Estoy tamaño cada completa. instante. Estoy Entonces, completamente quieto. decir una cosa. 1984, que podemos decir que es el reinicio, porque venimos del año 83, que es el guantazo de los americanos, de toda la, La digamos, gran hostia. industria americana, con el famoso ET como exponente del tortazo. Y llega el año 84 y Europa decide que se va a acoger a sus soluciones de videojuegos, quitando el Commodore, que viene de donde viene. ¿Commodore era norteamericano, puede ser? ¿O lo he soñado yo? ¿O era No, no, norteamericano. norteamericano, no? Era norteamericano, salvo Commodore, tenemos Sinclair Spectrum y tenemos el Amstrad en esos años. Sinclair y Amstrad son Británico los dos. ingleses, británicos, y vamos a estar bajo influencia británica durante muchos años. Así que contadnos. Pues sí, Menciona el hasta que MSX, que si no, se sí, mosquea. no, a verlo. Es que esa era la otra parte, que son los japoneses. Bueno, los japoneses, sí, los que vienen de. Sí, es Sony, es Sanyo, es Canon. Bueno, otras muchas marcas, Sharp, etcétera. Pero bueno, de MSX me acuerdo. Lo que pasa es que como los maltrataron tanto con los juegos en aquella década, la verdad es que fue un poco dolor de cabeza. Pero vamos, contadnos, decidme vosotros un poco del año 84, ¿qué recordáis? Del 84, yo Sí. era bastante pequeñito, bueno, nada, no tan pequeñito en realidad. El 84, uf, los arcades, sobre todo, que me largaba después de colegio a jugar como un desgraciado al Donkey Kong, por ejemplo, que tiene su propia historia oculta también. Ya con el Spectrum, yendo como loco de casa a uno a casa a otro a grabarnos cintas, por supuesto. Pero el, Como y todo el mundo empecé a comprarlas cuando bajaron de precio, ahí sí, ahí tenía una colección muy frondosa de juegos. tenemos el Match Day, tenemos el Summer Games, tenemos, bueno, el Summer Games, tenemos además a que es año de Olimpiadas, el año 84, las Olimpiadas de Los Ángeles. Tenemos el Match Day, hemos visto el Bomb Jack, el Bomb Karateka, Jack, juegazo. que es uno de los juegos, bueno, el Brother Boom, que se caracterizó por digitalizar los movimientos, fue de las primeras compañías que yo creo que recurrió al motion capture, una cosa muy, 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 digamos, prehistórica, muy básica, pero que daba unos resultados espectaculares. Luego hizo el Prince of Persia, pero el Karateka, acordaros, bueno, lo estamos viendo ahora, que el Karateka era absolutamente espectacular. Contadnos más. Sí. Lento, lento, pero la animación era una borrada. Sí, dicen Estaba aquí que el muy bien en 84 realidad. también fue el año del Cometa Halley. Mira, el King Quest también. King La Quest. verdad, sí. Que fíjate, el King Quest, como lo que supuso para la Sierra y para las aventuras gráficas, porque aquello sí que fue un giro. Jet Set Willy, uno de los juegos más conocidos de Pues la historia de Spectrum, también en aquella época. Y la verdad es que fue un año con juegos espectaculares, ¿eh? sí, luego hablaremos de algunas Juegos sagas muy. concretas, pero lo que es a nivel de videojuegos, bueno, el Track and Field, ¿qué vamos a decir? El Track and Field de Konami, si es que es para empezar y no acabar. Yo tengo el recuerdo, fíjate, yo creo que el año 84 fue un poco el inicio de todo. Yo la sensación que tengo, porque el Spectrum lleva del 82, pero el Amstrad CPC sale en ese año 84. Y yo tengo ese recuerdo del año 84 como un año muy especial, porque fue como el comienzo de todo. Luego hablaremos de Micro Hobby, la pondremos. Pondremos sobre todo el número uno, porque de Micro Hobby ya lo haremos más adelante. Pero es que fue un poco como el comienzo de todo, la explosión. No sé si tenéis esa misma sensación vosotros. Sí, sobre todo con compañías como Ultimate, que ahí fue cuando sacaron pues la mayoría de sus juegos importantes, de lo que siempre han hecho muy buenos juegos, pero realmente Underworld de Nailord y todo esto, la verdad es que fue vamos, de lo mejorcito en aquella época. Y bueno, Incluso no sé, fue. Sí, sí. no. El Boulder Dash, fijaros, Yo el que. Boulder Dash también, que fíjate que es un Las pruebas clásico que hemos también. jugado de todas las versiones y todas las consolas. Hay que reconocer que es de esos juegos tontos, con perdón, el Misión Imposible de Epics, que luego hicieron la Lynx. O sea, tenemos ahí muchos, pero antes hablábamos ahí de Ultimate, y tenemos el Ultimate, que es que, ¿cómo han cambiado las cosas? En el año 84 se empieza y se termina la trilogía del Sabreman. O sea, es decir, Sí, que vamos. parece que
fue una cosa como mucho más extendida en el tiempo y realmente Sí, fue en ese año no, y todo. es que fue todo en ese año, o sea, es decir, fue todo en ese año. No sé, yo son de esas cosas que dices, ¿cómo es posible, no? Pero bueno, así era la industria. El Nylord realmente es el que planta las bases de los juegos, vamos a decir, tridimensionales, aunque había habido antes juegos tridimensionales, os acordaros de aquel de las hormigas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, el Ant Attack. Era un juego tridimensional, pero no utilizaba las tres dimensiones para jugar. Más bien te movías por un escenario y ya está. El Nylord era el juego realmente que las tres dimensiones importan a la hora de jugar, a la hora de saltar una Sí, pues. plataforma, de coger un objeto, de mover algunos que ya se podían mover. Y aquello era, vamos, a mí el Nylord me parece el punto de partida de los juegos Sí, modernos. y ya he empezado a usar la técnica Filmation, el uso de máscaras en los gráficos para solapar perfectamente los gráficos Sí. sobre los fondos, sobre los elementos, la profundidad. Era algo que, o sea, hay que pensar que estamos hablando de hace 36 años. O sea, era muy complicado hacer eso en aquella época y sobre todo pensarlo. Y bueno. Hacer tres juegos en un año, ¿eh? Pues Sabrewulf, sí. Underworld y Nylord. O sea, es decir, tiene su mérito. Y luego, por ejemplo, la importancia del Nylord, porque el Nylord ha tenido remakes, y esos remakes han sido por la importancia que tuvo. Ha habido un remake más reciente, hubo uno para MSX2, creo recordar, pero es que ese juego es el que, yo creo que es el que marca el punto de partida, creo, si no me Sí, fue equivoco. diferente. ¿Que tenéis algo más que decir? Así es. Tienes del remake de PC, ¿no? Ahora. Chipe, afirmativo. El remake de MSX2 lo hizo RetroWorks, que son una gente que hace, la verdad es que juegos muy chulos ahora para Spectrum, MSX, para máquinas de 8 bits. Echarle un vistazo porque la verdad es que tiene cosas muy interesantes. Y fue una de las cosas que hizo el remake para MSX2. Ese año también, Hablaremos muchas veces de ello, sí, seguro. además hay una cosa que hay que decir y es que en ese año también ocurre una cosa y es el comienzo del software español. Porque ese año Dynamics saca tres juegos, que son el Gen, el Babaliwa y el Semazoom, que tuvieron mucho éxito y les sirvió para empezar a sacar en los siguientes, que si los Camelot Warriors, los Game Over y todos aquellos. Es decir, el año 64 es un año, por lo menos a nivel de España, En general para todo, ¿eh? Para importante, importante. videojuegos, España, para cine y para todo. Fue un año prodigioso, realmente. Pues mira, Por cierto, se nos ha colado aquí un invitado del año un año del 64, 84, ¿no? Que tenéis aquí. ahí. Sí, está aquí detrás. Pues fíjate. Un tal Gizmo. Un tal Gizmo con la ventana, Mike. No sé qué estás haciendo con la ventana. Pero tío, va y viene todo el rato el Nada. coche. No sé qué estás haciendo, tío. Pero bueno. Ahí el castigado va a tener que Esperemos que estar más o menos. no nos condenen por eso. Voy a hacer. Voy a, mira, voy a, una Actualizaremos cosa el que me iPad. acordé el otro día y que ya nos escandalizó en la época. No sé si lo recordarán los que nos estáis viendo. Efectivamente, el año 84, el año de Terminator y de Macintosh, como nos dice Alex Kidd. Efectivamente, tenéis toda la razón. Y además, me mejoraba mucho el error porque hay dos vídeos que no he metido en el programa y que los tengo hechos, que son los vídeos de la trilogía del Sabreman y de Dynamic con sus juegos, que no sé por qué no los he metido, pero me está entrando ahí un mal cuerpo por no poderlos tirar. Con imágenes del Gen, del Semazuni y del Babaliba. Pero bueno, no sé si os Sí. acordaréis. Pero bueno, En los el año mencionamos. 84, las Olimpiadas de Los Ángeles, Epic saca ¿Sí? Summer Games, que era un juego de ¿Sí? Olimpiadas. Y ese juego al principio tenía una cosa alucinante para la Espectacular. época, que era la de elegir la bandera con la del país que ibas a competir. Y entonces, Y el himno, que sonaba el y el himno, himno. que sonara el himno de los países, aquello era como una cosa excepcional. Era algo, Os voy a sí. poner una cosa que ocurrió y que, bueno, no había redes sociales para levantar pollos, precisamente, pero lo vais a ver. Lo voy a Creo lanzar. recordar a qué te Si no, pues refieres. mirad, sin la antorcha, elegimos la bandera y ocurre una cosa muy divertida. Ocurre una cosa muy divertida. O sea, se empieza a elegir la bandera. ¡Oh! La bandera española con el pollo. En el año Madre mía. 84, Pues ya la bandera. ya llevamos Sí, unos la años, ¿eh? bandera constitucional era la bandera que tenemos hoy, que es la bandera sin el águila. Y aquello fue un poco. Me acuerdo que en su época, fíjate, que fue el 84, ya la gente se quejaba un poco de ello, porque no han actualizado la bandera. Si ya hace un tiempo que tenemos la bandera actualizada.
Pero bueno, fue así. Está diciendo 1-0, B-0, que se dejaron la memoria con la animación de las piernas, pero es cierto, era una de las cosas que nos flipaba en aquella época. Sí. Esas animaciones tan suaves, con Epics. tantos frames y tal. Epics, Sí, de efectivamente. Epix, Epix, era típico de Epix. Era Este tipo de típico animaciones de era. Epics, efectivamente. Luego tenemos un juego que lo vais a recordar todos en cuanto lo ponga, que es del año 84 también. Allá va. Seguro que lo A estás ver. reconociendo ya, ¿verdad? Porque además a ti te debió doler mucho, Raúl, porque tú no lo tuviste nunca en tu consola, en Sega, y Nintendo ¡Ah, qué sacó mucho cabrón! dinero. O sea, Nintendo, perdón, sacó mucho dinero con esto. Eso sería porque no lo tuve en Sega, Bueno, hubo una versión ya de no acabada. ser porque tenía la de la famosa EEPROM que circulaba Sí, del Tetris de del Sega. Tetris de Sega. Es así. Pero Nintendo estuvo lista ahí. Maravilla del juego, ¿eh? Una Qué maravilla. maravilla del juego, Da digo. igual en los años que pasen, que te pones un rato Da igual, da y igual, no da paras, no igual. paras. Y la Game Boy tiene mucho que agradecer a ese juego. Parece Sí, mentira las efectivamente. partidas que nos echamos a Tetris en Game Boy, que lo piensas ahora y ya parece imposible poder jugar en esa pantalla tan pequeñita y mantener la concentración ahí, ¿eh? Era alucinante. Y cuando iba Sí, rápido la sí. ficha, que Sí. el reflejo de la pantalla era espantoso. Y madre mía, las ¿Vosotros partidas que os echamos. acordáis de los llaveritos? Teníamos todos en la redacción. Los llaveritos. El llavero que era el Tetris. ¿Pero dónde? ¿En superjuegos? Sí. Estuvo muy de En moda a principios de los 90. el Un referente, me Tetris suena algo, sí, me quiere sonar. minúsculo. Sí, que tenía más juegos. Bueno, No me acuerdo, tenía tío. más juegos en decir, De todas pero maneras. tenía 200 variaciones del Tetris. Tetris Junior me parece que se llamaba. Sí. Están diciendo que las maquinitas LCD clónicas del Tetris, efectivamente. Aquello era, claro, además era un juego que no hace falta una Game Boy. Con tener una de estas LCD antiguas te valía de sobra. Voy a poner que es el punto de partida también. El punto de partida de, ¿cómo explicarlo? De la prensa de videojuegos. Vamos a llamarle así. Micro Hobby. Tenemos Micro Hobby. Hombre, Que salió a un finales del clásico. año 84. Había habido más revistas anteriormente, hay que decirlo, que parece que es que empezó todo con Micro Hobby. Micro Hobby fue una más, lo que pasa es que tuvo muchísimo éxito y inició la carrera de un grupo editorial que fue Hobby Press, que con los años, pues, es Micro Hobby, es Micromanía, es PC Manía, es Hobby Consolas, o sea, son muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que este es el punto de partida, porque yo creo que fuimos todos al kiosco a comprárnosla en su momento. No sé si os acordáis de esta portada. Sí. Yo recuerdo de comprarla todas las semanas y además es que era la única forma de, porque en aquella época todavía no teníamos el Spectrum y claro, me acuerdo que era, se te caía la baba viendo los juegos y los listados para programar y todo esto. Y debieron pasar unos cuantos números hasta que por fin conseguimos tener el Spectrum y la verdad es que sí, era Sí, esas de esas espectacular, revistas que es un sí, nos la recuerdo de comprábamos aunque no tuviéramos el Spectrum, porque estaba centrado en el Spectrum. sí, era Acordado de la sección de por Spectrum. soñábamos con la idea de tener Spectrum algún día, al final lo conseguimos, Yo por suerte, pero compraba una antes que Micro Hobby, sí, ¿no? que era ZX. Sí, por eso, sí, es que ha habido muchas revistas, que ya hablaremos de ellas, por cierto. Además, en el programa de hoy vamos a recordar alguna especial de. Ah, el microcopio. Sí, esto es el Microcopy, que anda que no se usó luego después en los números siguientes. Se usaba para todo, no sé si os Sí, acordáis. El Microcopy. el cargador universal este que dio máquina no era. Sí, número. Luego hay que decir, claro, el ZX Spectrum Plus sale en el año 84, 2 años después del primer ZX Spectrum de 48K. Con el teclado ese profesional que llamaban. Es decir, hay que reconocer que fue. Vamos, yo te digo, yo lo tengo como año de decir, ¡pum! A partir de aquí empieza. Porque hasta ese momento en Empezó España, todo, sí. hasta ese momento en España lo que se vendía era la Atari 2600, la ColecoVision la tenía alguien, la Intellivision menos. Pero tampoco era una cosa muy extendida el tema de las consolas americanas en España. O sea, Bueno. realmente la explosión fue con los ordenadores de 8 bits, pero explosión en general, incluso de tener ya un cacharro para juegos en casa. Hombre, consolas, la Philips, que era la marca en su día. En Francia, por ejemplo, pegó mucho, la Philips, acordaros, y Holanda, que era de donde venía, ¿no? Pues al fin y al cabo, Philips era holandesa. Mirad, tengo que decir una cosa.
ese artículo de instale un reset en su Spectrum, ¿sabéis quién tiene ese Spectrum? Tú. ¿Quién? Yo. Tú. Y no lo he encontrado. No me digas. Sí, lo tengo. ¿En yo. Serio? Es más, si es que lo estoy buscando toda la tarde para enseñarlo. Pero ese Spectrum lo tengo yo. O sea, no es que hiciera el reset, es que ese Spectrum lo tengo yo. Ese. Me suena haberlo visto, ¿eh? Sí. ¿Eh? Sí, sí, no, porque, si ya te digo que porque cuando yo cuando se cerró Micro Hobby, pues muchos hubiesen metido todas las cosas en cajas y ahí se acabó aquello. Hicieron limpieza. Y yo ese Spectrum lo tengo yo. Entonces, bueno, la pena es que no lo tengo por aquí. No sé dónde lo pues extraña. Entre todo lo que tienes es complicado. Pero aquello fue un invento porque acordaros que la única manera de reiniciar, entre comillas, el Spectrum era quitándole el cable de corriente y volviendo a enchufar. Era desconectar el cable, claro. Así que... Todos terminamos con ese botoncito sí, ahí. Sí. Como todo el mundo terminamos con el y con las conexiones externas de cassette en el sí. 128, en el Plus 2. No, o el micro drive. Si se te ocurría conectar el interface Kenston o Sinclair al puerto de expansión mientras estaba el ordenador encendido, te lo cargaba literalmente. Sí, sí, sí. Era, o sea, el Kenston también te lo cargaba, Kenston, te puedo decir. Aquí mira, te dice sí, sí, no, cualquier cosa. ¿Qué artículos tenía? Porque es una de las cosas que tenía Micro Hobby que la diferenciaban, que aunque hablaba de software y luego hablaba de juegos y estas cosas, pero tenía unos artículos que eran de una elaboración que madre mía, no era una tontería. Era, fíjate, Yo empecé con el tema de juegos y fue de esas personas que poco a poco me fui metiendo primero con el curso de Basic y después con el de código máquina, y la verdad es que me encantaba, o sea, flipaba con los artículos, cuando hicieron los artículos de cómo programar un juego en código máquina y tal. La verdad es que ahí fue donde aprendí yo a programar, y en realidad, pues, o sea, puedo decirlo, que aprendí a programar con Micro Hobby, con esos artículos ellos, que eran sinceramente alucinantes. Fíjate, pues nada, la verdad es que grandes recuerdos de Micro Hobby. Tengo que decir que lo hicimos todos, comprar esa revista, íbamos todas las semanas, porque era semanal, recordado, era semanal al principio, y eran 100 pesetas que, vamos, las iba guardando para cuando tuvieras el Spectrum, que luego después, poco después, tuvimos el Spectrum. Además fue un Spectrum Plus, que ese sí lo tengo aquí, el original que tuvimos, y bueno, pues ahí empezó. Yo tengo que decir que tengo también un número uno de Micro Hobby en perfecto estado, y es una de las joyas que guardo. Sí, ¿no? Mucho precio, sí. Bueno, a lo mejor no duras. Mi ventana está juguetona, ¿eh? A lo mejor no llegas al siguiente programa, como no corrijas lo de la ventana. Pues yo no hago nada. Si estoy quieto, está la iPad aquí. Algo tienes que hacer, porque tu ventana está haciendo cosas raras. Vale. Y es que, además, ya es que sin parar. O sea, decir, tío, no sé si a lo mejor tenemos. Oye, no se conectará Marcos con un iPad también, a lo mejor. Sí, estará hackeando o algo. Commodore 64 hablaremos en otro programa, que sé que estáis hablando mucho. Es más, yo no lo tuve a la edad que, digamos, había que tenerlo, que fue en aquella época, sino que luego después me compré varios y es de los que tengo todavía. Tengo aquí algún Commodore 64 con la unidad de disco, el 64 que sale en España con la ñ, o sea que de ese hablaremos. Pero lo que sí vamos a hacer ahora, de todas maneras, si os parece, va a ser pasar ya a las revistas puras y duras, a las que hemos seleccionado para... ¿Cómo decir? Pues para hablar de ellas. Vamos allá. Bueno, Raúl, creo, si no me equivoco, que tú tienes una revista que has traído, que vamos a decir que para más señas... No, en realidad he traído, para más señas, es un decir. Bueno, virtualmente, para más señas... Virtualmente. Bueno. Tú dinos qué es, que nosotros te vamos a seguir lo que haga falta. Cuéntanos. Y bueno, la revista elegida, porque me es muy curiosa por varias cosas, es Mega Ocio. Yo no sé si a Mai le suena Mega Ocio. Sí, me sonaba, pero además esta semana, mirando números antiguos de ella y tal, recordé unos cuantos números que andaban por mi casa dando vueltas por ahí, y parece mentira cómo me acordaba de todos los artículos y todo que aparecían en ella. Sí, sí. Bueno, Mega Ocio era una evolución múltiple, es casi un Pokémon de la revista. Sí, ¿no? Empezó con
con empezó siendo Amstrad User, que la revista oficial de Amstrad en España, estaba editada directamente por Indescom. Luego, cuando Amstrad lanzó los Spectrum, se volvió Amstrad Sinclair User. Sí. Y luego, cuando supongo yo ya perdieron el apoyo oficial de Amstrad, se convirtió en MegaOcio. MegaOcio. Que ya fue lo que fijaos tuvo ya que, fue el nombre hasta el final, ¿no? Sí, fijaos que tres revistas más poco parecidas. Bueno, por lo menos las dos de Amstrad sí tenían un punto en común. Una agregaba Spectrum y tal, pero MegaOcio ya es una revista completamente al estilo de Micromanía. Has seleccionado tres puntos. Bueno, varios puntos de la revista. En la página 3, el staff. ¿Por qué? El staff. Porque encontramos a un amigo nuestro, conocido de superjuegos, que es a don Luis Jorge García. Luis Jorge, gran hombre. Que gran tío, uno sí. De los responsables de la primera etapa de superjuegos. Que hay que decir, Raúl, que hemos querido tener en el programa, porque eso es una de las cosas que hay que avisar. Queremos traer las revistas y traer a gente que estuvo en las revistas. Hoy hemos querido traer a Luis Jorge, que estuvo en MegaOcio, aparte de otras revistas, pero no ha podido ser. A lo mejor la semana que viene le traemos para hablar, pero bueno. Sí. Seguro que la tenemos. Por cierto, perdona, están hablando de que si nos acordamos de Amstrad Semanal. De Amstrad Semanal, que creo que os referís a la de Hobby Press, a la que es un poco micro hobby, se llamaba Amstrad Semanal o Micro Hobby Amstrad Semanal. Traeremos también, que hemos hablado con él, con Amalio Gómez, que fue el que lanzó esa revista en España, fue su director durante mucho tiempo, luego pasó a Micro Hobby y finalmente acabó lanzando, bueno, algunas revistas conocidas como Hobby Consolas, Nintendo Acción, Todo Sega, etcétera, etcétera. Raúl, sigue. Tenemos, bueno, encontramos a Luis Jorge ahí, que en realidad él ya entró en la época de Amstrad User, o sea, se tiró quién sabe cuántos años, no sé si no haría su comunión al mismo tiempo que escribía los artículos. También por las páginas de MegaOcio tenemos a otro personaje que nos sonará ligeramente, que escribía una cartita, pero esa ya la en realidad era la época de Amstrad User, que era el amigo Mario de Luis. Sí. Luego la siguiente página que también me han marcado es la página 4. La página 4, por el que Amiga es Drive. Es épica, es absolutamente épica. Esto era en el número de mayo, ¿sí? Es el número de mayo de MegaOcio, y publican en su sección de noticias un aparatejo que se conectaba a la Amiga y que uno ponía un cartucho de Mega Drive y se podía jugar a los juegos de Mega Drive porque tenía el mismo procesador. Sí, 68. Imaginaos la barbaridad que sí. Pusieron, creo que en Computer and Video Games, originariamente la noticia, en abril, obviamente, era un April Fool's Day, y se la colaron doblada y la pusieron en mayo como si fuera una noticia de verdad, sí. Se lo creyeron. Y aquí, bueno, y acá hay mucha pena que se lo creyó y estuvo buscando el... O sea, estuvo buscando la Amiga Drive, ¿no? Ya vemos que no es... Lo de la fake news no es una cosa nueva, ¿no? Ya existía. ¿No? Bueno, fíjate. Ostras. Después... Pues te juro que lo estaba leyendo y me lo había creído. Después nos vamos a la página 9. ¿Por alguna razón especial? La página 9. Que no sé si me la pasa. Sí, bueno, por una razón... Porque mencionan que una compañía española... Creo que era Delta, puede ser Delta, sí, ¿verdad? Delta Software, sí. Que hicieron el grandioso juego de los inhumanos, iban a lanzar un juego de Tango y Cash. ¡Qué película! ¡Dios santo! Imagina una película, un juego, bueno, yo me imagino Ocean haciendo un juego de Tango y Cash sin ningún problema, pero Delta, no sé, haciendo algo... Cierto es que más adelante, Topo consiguió la licencia de Gremlins y hizo Gremlins 2, pero era una cosa muy poco habitual que alguien español lograra una licencia fuera. Encima, una compañía de tan poca monta como Delta Software, por Dios. Esto no lo han marcado, pero te lo voy a marcar yo. ¿Qué es esto? Atari Lynx, tío. Madre mía. Y hay quien dice que no era una buena consola. Pedazo de máquina. Lo vi el otro día, el directo que hicisteis.
cómo alguien se metía, osaba meterse con la Atari Lynx, un maquinón espectacular. El rol de la portátil, más para la época. Pero bueno. Increíble. Luego tenemos en la página 26 a Cozumel, creo. Estamos pasando las páginas un poquito rápido. José Luis, dime. Ahí está comentando Bruno que se llegó a poner en el consultorio de Jen lo del Amiga Drive. También. Llegó hasta allí, ¿no? El bulo. La diosa de Cozumel. Coló, pero a nivel... Bueno, estás allí cerca del... Lo de Cozumel es un caso muy curioso. Aquí tenéis una review de Cozumel, la diosa de Cozumel, de la famosa trilogía increíble de los templos sagrados, de Dynamic y de Aventuras AD, donde tenemos una review, vemos las puntuaciones de la review y vemos gráficos 10, perfecto, adición 9, sonido 9. ¿No había o qué? Si no tenía sonido, o sea, wow. Es una aventura de texto. Por eso digo. Está bien. No haga sangre, que anda que no nos pueden sacar luego, a nosotros muertos del luego, armario. Luego, viendo el staff, uno desentraña un poco el misterio de esta puntuación. No inflada, simplemente yo supongo que no quedaba bien un cero ahí. En el staff está Andrés Amudio y Tim Gilbert. Así que lo más seguro es que la review la escribiría el propio Andrés. A lo mejor alguna vez podemos averiguar preguntándole a él, porque... Y le decimos que se pase. X-Out, cuéntanos. ¿Cuál? El X-Out. Sí. X-Out le pasa un poco... Me hizo gracia porque tienen todas las versiones y se van y puntúan la de Spectrum. Que no estaba mal, ojo, es un matamarciano muy suave, pero le pasa lo contrario que le pasaba al Cozumel. Acá dicen que no suena nada. Tiene sonido in-game, tiene un poco de música. Lo que pasa es que, claro, suena en 128 y en 48 casi no, pero el que se merecía el cero no le dan el cero. A lo mejor es que se les traspapelaron las fichas de uno por otro. Puede ser también. Pues tenemos pero a continuación vaya, tan mal no estaba. Una cosa que... A ver cómo la podemos decir, que son los chistes del EPE, ¿puede ser? ¿Me has puesto tú? Chistes del EPE, sí. En una revista de... Del EPE, los chistes del EPE. Mira la página y verás. Creo que me he pasado de página. Una atrás la tenías... Los mejores chistes del EPE, bueno. Ahí están. Ahí está. Los mejores chistes del EPE para ordenador. ¿Para ordenador? Eso que era un programa. Para PCW, CPC y PC. Ah, pero que era un programa que se vendía. Madre mía. Y sí, sí, ahí está con el precio. Alucina. Sí, ahí abajo. Madre mía. Esto te aseguro que no está preservado. Y luego lo último no que... Está por ahí, no has podido... No, preguntaba si no has podido verlo por ahí, si estaba para descargar, ¿no? No, desde luego que no. Pero eso puede ser más épico que escucharle a Bigote Roset en el juego del 1-2-3. Luego tenemos una cosa que es... Lo buscaremos. Una cosa que me ha señalado, que es el diccionario de informática. Un diccionario. ¿Por qué lo señalé? Simplemente porque me pareció una cosa muy, muy novedosa, por lo menos para la época. También intentaban tener su parte seria y su parte seria era este diccionario de palabrejas informáticas contadas de manera plana para que lo entendiera todo el mundo. ¿Sí? En cada número daban una serie de palabras que aparecerá en algún momento en pantalla. ¿Te si se puede ¿64? ¿64? Página 64. ¿Puede ser por aquí? ¿64? 64. Sí, no. Ya con lo del EPE lo hemos dejado todo lo alto. Ya. Yo lo he visto antes. Pues tú me dirás, tío. 62 estás ahora. 62, 63. Después de la moto tiene que ser. Sí, aquí. Pues aquí será. Diccionario de informática avanzada, sí. Abajo, arriba a la izquierda. ¿Cuál? Sí, sí, ahí está, sí. Que ahí lleva está. Lleva una imagen de Jorge, ¿no? O parece una imagen de Forges. Una caricatura de Forges, sí, por lo menos. El IFTEN, mira, está el IFTEN. No creo que con mucha autorización. El input, el interface. Uf, joder.
Fíjate, más viejo que el sol. Bueno, a ver, en la época. Bueno, pero está bien, está bien. Un intento loable. Bueno, pues la verdad es que está muy bien. A ver si hablamos con Luis Jorge y se nos une el próximo día. Y ahora sí, vamos a ir la semana que viene seguro que podemos a por la siguiente revista. Si algún lector en algún momento, pero iba a decir lector, me engaña el subconsciente. Si algún espectador que está aquí un día quiere decir, oye, hablar de tal revista o sacarla, pues que nos avisen y la sacamos. La buscamos. Pero vamos a ver, de todas maneras, Mirk, Mayerik, o como te quieras que te llamemos, ¿sí? La tuya también es conocidilla, ¿no? Esta sí, esta es Sinclair User, ¿no? Creo que os suena a todos, más o menos, sí, ¿no? Te vas a sonar a ti hasta que te ahogues. ¡Vamos! Madre mía, tío, con la ventanita de May. Va a hacer buena, Marcos. Igual, esta semana, ya que nos desconfinan un poquito, me ha acercado a la Store a comprar un iPad. Ponerle bueno, hay que ponerle a May y a Marcos en la misma ventana, a ver qué pasa. Yo me quedo quieto, a ver si así no hace nada, pero qué tampoco. Desastre, o sea, no sé. Dios. No sé qué hace. Bueno, yo, Sinclair User. Tenemos una revista que se publicó desde el año 82 al 93, estuvo 11 añitos. Y bueno, era referencia para todos los que teníamos un Spectrum. Me acuerdo que teníamos que bajar a Madrid a comprarla porque no la tenían en muchos sitios. Sí, y por eso la que he traído es una revista que tenía por casa y que lanzando por allí durante muchos años, porque tampoco tenía muchas revistas de Sinclair User, entonces las pocas que teníamos las leíamos y releíamos 20.000 veces, y ahí he destacado cuatro cosas. Uno es el grifo, que está ya en la pantalla, que lo he metido porque es posible entrar a mejores adaptaciones de CoinOff que se hicieron para Spectrum. Era esencialmente alucinante, con un scroll súper suave, con casi todas las fases de la máquina y tal. La verdad es que, bueno, espectacular. A mí se me queda la baba cada vez que veía las pantallas y esto, era alucinante. Luego otra cosa, Nightmare, que es una cosa que me llamaba mucha atención cuando veía aquella revista, porque le veía unos gráficos alucinantes. Sí. Pues está la imagen ya. Sí. Es verdad. Y me quedaba embobado. Es verdad. Y es un juego que estaba basado en un programa sí, británico, que también se emitía en el 87, que era un poco, no sé si acordáis el programa este de Hugo, era que se emitía aquí en España, que estaba en un fondo así virtual y unos compañeros le tenían que decir lo que tenían que hacer y tal. Pues era como eso, sí, pero bien hecho. Sí. De hecho, si la gente lo busca en YouTube y ven los programas, la verdad es que es una pena que un programa así no existiese en España en aquella época, porque la verdad es que era... Dicen uno que era el secreto del talismán. No sé si lo estáis diciendo de coña o lo estáis diciendo de verdad. Más Nightmare, igual. El secreto del talismán, el programa de Hugo. No sé, no recuerdo, la verdad. No sé. Dice que es de verdad. No sé. Te cuento algo del Nightmare. Sí. May. Fue la primera y única review que hice yo en Microhobby. Sí. Sí. ¿Y le pusiste un 10 como estos o...? Pero en Microhobby, a través de uno que le pidieron reviews, le habían dado así... Era ese y el Tifún uh-huh. de Konami, y... ¡Ay! ¿No quieres tú escribir una review? Yo no tengo tiempo, no sé qué. Te puedes quedar con el juego. Y bueno, y me dio el Nightmare. Uh-huh. No, le puse notas altas. Pero la primera... Escribí algo en una revista. Bueno, sí. Luego mirá si pasaron años. Vamos, aquí ya le pusieron un 10, yo creo un poco exagerado. Sí, lo siguiente, que es una sección que tenía muy chula la revista también, que era que hablaban programadores y explicaban cosas sobre los desarrollos de los juegos. Y aquí era nada menos que Rafael Checo, posiblemente uno de los mejores programadores que ha tenido el Spectrum, que hablaba en concreto de Exolón, de ciertas cosas, de cómo hizo ciertas cosas de Exolón. Pues habla, por ejemplo, de cómo realizó las rutinas para hacer que el personaje pasase por detrás, que utilizaba máscaras, los bytes que utilizó incluso para hacer esas máscaras, que creó tres rutinas de sprites para distintos elementos del juego. Y tal. La verdad es que es un artículo que está súper interesante. De toda la gente que le gusta el tema de la programación retro y todo esto. Pero hay una página que es la que a mí me ha hecho recordar esta revista, que es la página 135,
Esta revista es del mes de diciembre del año 87, hay que decirlo. Sí. Entonces, si vemos aquí esa pantalla, vemos una pantalla de OutRun. Y dice algo así como que OutRun en primera marcha, ya como que está a punto de salir. El texto dice que ya está a punto de salir. Y sale una pantalla que cuando la vimos todos, nos quedamos flipados pensando que la conversión para Spectrum iba a ser alucinante. O sea, iba a ser muy, muy parecida a la máquina. Bueno, pues esto, bueno. Sí, esto el problema, a tres frames. El problema es que pues... pero es que claro, tú ves ese, el tamaño de ese camión y los sprites de los laterales, incluso la carretera, que aquí parece una carretera. Luego ves la versión final y, bueno, tú dirás que se parece, a mí sinceramente parece, no se parece absolutamente nada. Y además, lo más sangrante de todo es que esta revista es del número de diciembre y el juego salió en las navidades del 87, en diciembre del 87, que recuerdo que bajamos a Madrid a comprarlo junto con un amigo que también se compró la versión de Commodore 64. Y cuando llegamos a casa, la excepción al ver el juego fue supina, pero mayor fue la de nuestro amigo cuando vi la versión de Commodore 64, no sé si te acordarás. Sí, la de Commodore 64 fue todavía peor, con el pedazo de ordenador que no, era. No, te cuento peor, yo. Sí. Ni te cuento yo cuando vi la de Amiga. Sí, la de Amiga. Madre mía. Sí. Bueno, pues mira, yo he seleccionado una revista también, para no ser menos que vosotros, lógicamente, que es una cosa rara que... de año 84 también, o mejor dicho, perdón, del año 80, creo que es del año 83 este número, de noviembre del año 83. Se llama Ordenador Personal. Y así a bote pronto dices, bueno, tampoco... popular. ¿Sabe? Además, era una versión de una revista americana que en Estados Unidos llevaba ya más tiempo, y aquí no sé si salieron muy poquitos números, pero vamos, salió durante un tiempo y tiene una cosa que para todo el que le perdón, he dicho personal, no, pues es popular, ordenador popular. Es que a lo mejor no sé si parece que en inglés a lo mejor no la he oído en mi vida esa revista. Pues tiene cosas muy interesantes. Yo la he seleccionado por varias razones. La primera es porque tiene un reportaje que el que quiera ponerse al día de los ordenadores que salieron en aquel momento, tiene un reportaje de que va, analiza. Es guía del comprador de microordenadores. ¿Acordáis que en aquella época los ordenadores eran microordenadores? Sí, microordenadores. No eran sí. Ordenadores, eran microordenadores. Sí, porque eran los únicos que no ocupaban una habitación entera. Entonces eran microordenadores. Entonces te explicaba pues la memoria y tal. Y luego a continuación te va diciendo las 12 reglas para comprártelo en función de tus necesidades. A ver, las lees ahora y pues bueno, evidentemente muchas de esas cosas pues han pues se mantienen, ¿no? Seguimos comprando los ordenadores por las mismas razones, ¿no? Y luego empiezan por la A, por orden alfabético. Y están, me he puesto a mirarla, no sé cuántos ordenadores hay ahí. Hay de todo, o sea, es decir, va la A, mira, están los de Atari también, los tenéis todos, con todas las especificaciones técnicas. Tienen, pues, están, bueno, están los Dragon, Commodore en la C también está, lógicamente, los ordenadores Casio, que eran casi calculadoras. O sea, es una maravilla porque te dice absolutamente todo. Aquí está el Big 20, el Commodore 64. Luego tenemos el Spectrum, que está más adelante, porque ya os digo, es que son páginas y páginas y páginas de ordenadores. ¿De qué año es esta revista? Es del 83, la guía. Que había tantos ordenadores ya en aquella época. Es que había un montón de ordenadores. O sea, era, no te puedes imaginar, o sea, una exageración. Estaba mirándolos y hay de todo. Luego vi mucho, hay publicidad, lógicamente, de la época. Mira, el Dragon 32 que también está ahí. Es decir, todo esto son... Y además, por lo que veo, incluso pone dónde comprar todos. Todo, o sea... Menuda currada se pegaron. Menuda currada, un reportaje espectacular. Con un montón de... Bueno, con sus fotos, imagino que, bueno, hay que meterlas ahí. Están, obviamente, los de Spectrum, los Sinclair, que los tenemos en... Creo que están por aquí, más o menos... Si no falla el S, sí, efectivamente está Sinclair, ZX81, ZX Spectrum, ZX Spectrum Plus. Bueno, miento, el MS, no es el Plus porque el Plus no había salido. Salió más tarde. O sea que están absolutamente todos. O sea, es decir, no creáis que falta alguno. O sea, es decir, es uno detrás de otro, ordenadores y ordenadores, fíjate. También están los de Spectra Video, también los tenéis ahí. Con todas las especificaciones técnicas para que los quiera, hombre, ahora lo puedes recuperar en internet sin ningún problema. Lo bueno es que eso te los pone uno detrás de otro y no tienes que estar buscando una fuente y otro. Pero me ha parecido espectacular el reportaje con todos los ordenadores
de la época, pues alguien alguna vez pues quiere echar un vistazo y ver. Sí, no, le he echado un vistazo porque la verdad es que no recordaba yo que hubiese tanto ordenador en aquella época. Sí. Bueno, pues, uh-huh. Y luego hay un reportaje que también he querido recordar. Yo soy un fan, lo tengo que decir, es un fan de esta película, de un tal John Badham. Y este reportaje se llama Esta película pudo ser realidad, Pánico en el Pentágono, y cuenta la anécdota de alguien que hizo algo parecido a la película de Juegos de Guerra y que se metió también en una institución americana. Uh-huh. Y es espectacular. Además, mira, si os quedáis luego en el programa, si seguimos juntos, vais a ver algo que tiene que ver, un anuncio de televisión de Juegos de Guerra, que es espectacular también. Y este te cuenta una historia, o sea, se puede leer perfectamente. Te habla de cómo penetrar un ordenador, que básicamente es cómo meterte, sí. Cómo piratearlo. Te cuenta la historia con nombre y apellido de la gente que lo intentó. Y bueno, pues es una cosa interesante para leer con la perspectiva de los años, qué de los bueno. años que han pasado, ¿sabes? Entonces, bueno. Pero ¿cómo has encontrado esta revista? Pues he estado buscándola un poco, mirando. Y encontré, mira, aquí habla del Flight Simulator. Mira. Wow, la 1. Fijaros, de sí, lo que sí, estamos es hablando. El primero, sí. El año 83. El año 83 es el Flight Simulator. O sea que, tú fíjate, y te viene, pues, además analiza juegos. Hay también un reportaje muy interesante que lo voy a poner, que es para que nos hagamos una idea de cómo han cambiado los tiempos. Que es este de aquí, que es básicamente. Habla de un pinball. Es un pinball ZX81. Recordad que el ZX81 tenía 8K. Creo recordar, no, eran 8K sí. de ROM lo que tenía. Y de RAM era una K interna que se podía ampliar a 16 de alguna manera. Con este listado podías hacerte un pinball que era como una especie de Arkanoid, solo que no se quitaban los ladrillos. Ese es el pinbot de Namco. Sí, pues. Más o menos. Y entonces, bueno, pues la he seleccionado por eso. Y luego he seleccionado otra revista, porque hay una cosa que sí queremos decir. El Fein Gerhard, José, salúdame, yo te saludo, lo que quieras. No te... Saludado estás. Y gracias por estar aquí con nosotros. Para que la gente se dé cuenta que no solamente vamos a hablar de los mismos tiempos, que no vamos a estar hablando de los mismos tiempos, que somos un poco pesados. Iba a decir que íbamos a hablar de una revista que seguramente que os recordaréis vosotros. Sobre todo tu amigo, ¿cómo decirte? Raulete. Seguramente te vas a acordar de ella. Bueno, te voy a decir que es diciembre del año 94. Ajá. Venga, y es una dispara. Revista. Una revista que va sobre. Hombre, Saturn. Sega Saturn. Y como yo creo que Saturn no fue Sega una mala Saturn consola, Magazine. Comparada con PlayStation sí, pero bueno, no fue una mala consola, quiero quedarme con este reportaje que hay aquí, que me pareció un espectáculo, que es en diciembre, ese diciembre del 94 sale la consola, y estos tíos se ponen un reportaje con todo lo que tiene la consola, con todas las especificaciones a la izquierda, las pantallas del interface a la derecha. Qué bonita la gris, por cierto, más bonita que la negra que nos trajeron, hay que decirlo. Y luego te viene un reporte, fíjate, qué ordenadito, qué bien puesto, sus botones, que si la tapa, que si los cartuchos, que si el lector de CDs, la parte trasera, ¿os acordáis? Con aquel puerto de extensión donde le metías el video CD. El Full Motion Video. Sí, Full Motion Video, sí. Famoso para poner. Y luego el mando me parece precioso. El mando me parece precioso, una evolución del de Mega Drive. Pero era precioso, no sé. Total, sí. Yo tengo por ahí. ¿Sí? ¿La tienes por ahí o qué? No, tengo el mando. La consola murió hace rato. ¿Tú? Pero como me compré un adaptador en PC que me dejaba conectar directo los mandos de Saturn, y tengo el arcade, que era una burrada, a mí me encanta ese mando. ¿Sí? Y por eso, los mandos sí los tengo, bueno, pero la consola no. Hasta aquí. Yo la Saturn, la verdad es que tampoco me pilló en aquella época de superjuegos, en la que a mí me discriminaban y me daban los juegos de Game Boy. Y la verdad es que la Saturn fue de las que menos toqué yo de aquella época, ¿eh? Sí. Pues era una gran. Estaba Marcos por aquí. Marcos estaba descansando. Me dicen que José, dame el espectro, 128K. Ay.
Qué mala gente Espera, es. será mentiroso. Oye, May, tu ventana está bailando mucho. Como siga bailando mucho tu ventana, mira, Raúl se ha ido Me del expulsas. directo. Ha escapado. No, no me voy, no me voy, Mira, no me voy, estoy dice el aquí. uno, May, que te cogía Que solo quiero los juegos alargar, solo fáciles quiero alargar el brazo. para irte antes a casa. Para irme, no, a casa no, Albacete. Bueno, es que Marcos y Bruno se quedaban a dormir en la redacción porque, pues eso. ¿Cómo explicarlo? A ver, no trabajaban cuando tenían que Claro, trabajar. llegaban a... Mía, entre mi ventana que salta y Raúl que ha desaparecido. Bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a aprovechar y vamos a ir a la sección, a otra sección que tenemos, Acá que es la encontré. siguiente de May, de verdad, te voy a expulsar del S. Marcos, ¿te puedes conectar que echamos a May? Porque no hay manera, Pues tío. anda, que Marcos tampoco. Bueno, para la suya se mueve menos, ya te aviso. Este no es, pero Sí, ese tiene. ese, no Bueno, sé, no está un mal. clónico, uno chino, pero bueno, funciona. Vamos a pasar a lo siguiente. Que lo siguiente van a saber manuales y. Bueno, ya lo veis. Bueno, pues eso. Está claro, ¿no? Lo que vamos ahora. Nos ha quedado claro, ¿no? ¿A dónde vamos? A ver, ¿qué hemos Un seleccionado poquito, ha para leer quedado así de bastante claro. primeras? De primeras. Vamos a dar un salto a los 90. Bueno, miento, ¿no? Que a los 90. A los 90 estaba pensando en otra consola. Vamos a dar un salto a principios del año 2000. Y vamos a hablar de este bonito manual. De esta pedazo consola que todos guardamos en el corazón. El manual de Dreamcast. ¿Os acordáis cómo era o no? No llegáis a tanto. Pues un poquito así por encima, pero bueno, no sé, recuerdo más la consola que el manual, sinceramente. Yo no tuve manual en la vida. A Nada. mí me dieron sin caja, sin nada. Madre mía. Pues mira, hasta aquí, bueno, las estas no cambia nada. Las advertencias. May, de verdad, tu ventanita ya está Oye, mira, empezando a. quítame y pon la voz, Sí, voy a poner, bueno, la voz, no pon la arreglado. imagen y ya está, porque si no, Pon una macho, imagen de hago otra Saureman, que es el que cosa. me pongo yo en todos los sitios, Y luego y arreglado. tenemos, Pon pues, una foto lo que fija ahí. viene siendo las partes. Esas VM de Memory que son espectaculares. No ha habido otras iguales. Sony tuvo unas parecidas, ¿no? Creo recordar. Yo no tu nunca tuve una de esas, con Sí. pantallita. ¿Puede ser? ¿O lo he soñado yo? No, no, no lo ha soñado. Sí, ¿no? No lo he soñado. Iban, por ejemplo, con el Ridge Racer 4, creo. Sí, sí tuvieron. Y Yo eso estaban no lo chulas recuerdo. también. ¿Sí? Sí, sí, Sí. sí. ¿Y dónde se conectaban? Igual, al puerto A de. la tarjeta de memoria. Sí. Sí, Curioso. se conectan Esto ahí. fue lo que comentó el otro día Marcos, que en una de las reviews de un juego de Dreamcast, no sé en cuál fue, nos curramos las pantallitas joder, no me sale el nombre ahora. La memoria esta, la que con la pantallita de La Dreamcast. VM. Nos curramos la pantallita en La la. BMW, Eso, la la BMW. V. Eso es. Y nos curramos ahí las pantallitas en la revista para que viesen los lectores también, aparte del juego, pues que era lo que salía en la pantallita. La verdad es que quedó muy chulo. Quedó muy chulo, Pues sí. el manual que no viene aquí en la VGA Box, la caja aquella que tenía para conectar la VGA, pero era para. La verdad es que era. Madre mía, qué consola. Consolaza, tío. Pero bueno. Vamos a A pasar mí de todas me maneras ahora. encantaba. Vamos a ir a un juego anterior, de los 80. A un manual del. Madre mía, May, tío. Me está dando el programa. Uf. No lo Madre mires. mía. No, no lo Yo mire, no no. puedo hacer nada. No lo mire, no. No puedo hacer nada. El Llama. cacharrito de la Play se llamaba Pocket Station. A Pocket José se viste Station. peor para este programa. Hombre, si te parece peor al mental al señor. Madre mía. Hombre, Vamos lleva ahí la a ir estrella de la a muerte, no otro está mal. manual. El manual de Pitfall. Este es del Intellivision. Acordaos que el Intellivision fue una consola que fue un poco una imagen y semejanza, pero un poco al rebufo ahí de Atari, de ColecoVision, bueno, de CBS. Este manual no es que sea nada especial. Me hace gracia porque si os fijáis, hay una cosa que, bueno, te cuenta un poco lo que te vas a encontrar. Fijaos que el Pitfall es lo que es. Es el juego
Es el juego, pues eso, más básico que todas las cosas, saltar la liana, Sí, la súper jugabilidad. sencillo. Pero fíjate en la pantalla, te la explican, el contador este tiene no sé qué, los cocodrilos, el lago, luego el mando, acordaros que aquellos mandos de CBS ColecoVision y de Intellivision tenían, Se podían, sí. se podían como personalizar. Se podían meter unos Claro, overlays, y pulsar los para. botones pues un poco según, con lo cual, la verdad es que es enternecedor ver estas cosas tantos años después. Porque el juego realmente no tiene argumento, ni secuencia de introducción, ni nada parecido. No, Era empezar y a conseguir la mayor puntuación y se acabó. y tampoco Claro. necesitaba mayor explicación. Lo que pasa es encomiable que pusiesen ese empeño en hacer Claro, algo. Lo que pasa es que ahora no hacen. Con juegos extremadamente complejos y sí, no no, son y incapaces es de que hacer otra cosa. te viene la caja y el cartuchito y Ya. adiós. Y luego Apelo, tenían, sí. bueno, te dicen que John Pitfall Harris Explorer Club, o sea, tenías un club al que te podías apuntar. Para ser es un explorador de John Pitfall Harris Explorers Club, que me parece gracioso, pero luego es que al final tenemos una carta de David Crane, ¿eh? Donde te Sí, cuenta un que poco, pues, que es el diseñador de Pitfall, David Crane, que ha ganado premios desarrollando juegos para Activision, porque claro, este juego de Activision, uno de los más eso. Entonces es como. Era como una cercanía que no hay ahora. Es decir, ahora era un juego de autor, el Pitfall era de este hombre, y ahora, claro, pues por mucho que te quieras poner, pues un videojuego de los actuales no te puede. Hay Di, Raúl, di. que decir que eso de que saliera el nombre del programador y la aplicación y tal fue una de las cosas, una de las bases que sentó Activision y por lo que se fue mucha gente a Atari, porque no les reconocían su trabajo. Entonces Activision lo primero que hizo fue eso, reconocer al fulano que había programado el juego con todos sus Es honores. que era una época de. Y a partir de ahí nos empezamos a enterar de los nombres de la gente que hacía los Era una juegos. época en la que había un. No era un grupo de programación. Era el juego hecho por. Y era un tío. O sea, Jordan Mechner, David Crane. O sea, es decir, eran. Básicamente era un nombre y ya está. Me acordaba aquel que hizo el que luego hizo el ET, que el hombre se pegó la leche. Hizo dos o tres antes que vendió millones de copias, que por eso hizo la del ET. Y también eran sus juegos, o sea, era el señor que se encargaba de hacer el juego, porque es que realmente en aquella época no sé si había una o dos personas o tres que hicieran esos juegos de Atari 2600 o de Intellivision o de ColecoVision, pero bueno. Que me ha resultado una Claro, cosa claro. muy cercana a eso de que en un manual de 4 páginas que realmente tienes, porque son 4 páginas y, bueno, 6 páginas con la contra y la Seis portada, páginas, de seis sí. páginas una es una carta del programador, ¿no? Me ha parecido enternecedor, pero bueno. Bueno, pero en este caso al final es un juego que ha pasado a la historia, así que está Está justificado sin justificado, sí. saberlo, Tú no pero vas a pasar lo a la hicieron bien. historia, me parece a mí, Sí. con esta ventana. Ya te aviso. Madre mía. Sí. A lo mejor el problema del realizador, ¿eh? No digo Sí, nada. del realizador. Es que estás todo el rato. No sé qué estás haciendo, tío, de verdad, ¿eh? No sé, pero bueno. Estoy quieto. Mira, me voy a quedar quieto No, así. pero ¿qué estás diciendo? ¿Un iPad o algo así o qué? Hello. ¿El iPad Sí, está claro. bloqueándose o algo? ¿Se bloquea? ¿Se desbloquea alguna cosa? No, el iPad está Pues quietecito. tío, es que no para la ventana. Entonces, mira, te voy a quitar así. Y cuando ya sea. Mira, Mai está en amarillo. Ya está. Castigado. Hasta que se Lo que arregle. Has echado. Lo que tienes que hacer es meternos Pues ahora ya no alguno de hablo. nosotros dos ahí abajo. No, 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 no. Está castigado, tío. Castigado. No va a salir hasta que no se coloque bien Amarillo ahí. la ventana, tío. No, es que no puede ser, macho. No, dictador, no, Pero tío. que Que él yo no toca tengo la tecla para quitarlo. nada. Si no se coloca esa ventana y no se está quieta, la quito. Joder. No sale. Yo Confinado no en soy de los casa y que le expulsado da del igual a la programa. ventana. Qué No, tío, bien. castigado contra la pared, macho. Es que no puede ser esto, tío. Venga, va, me das pena, que si no, Yo esto qué no tiene sé, buena echarle la pinta. culpa a Movistar o algo, yo qué sé. Madre mía, de verdad. Es un nazifascista, me están Ah, llamando ya en el he chat. vuelto, he vuelto. Mira, ha vuelto de la ventana pegando brincos, tío. Madre mía, me estás poniendo nervioso. Bueno, vamos a la siguiente. La siguiente sección, que esta sí que va a traer Yo cola. tengo Porque una no creo. teoría de por qué puede ser. Luego te la Sí, cuento. pues mira, a ver si durante la cabeza lo arreglas. ¿Vale? No, no, no hay nada que arreglar. Venga, arréglalo. Cada momento Sí, que cambia el cambia bitrate o de algo sí. y Pues bueno. Mira, Marcos está diciendo que se tiene que tiene que cenar. Cuando estamos, por cierto, que lo sepáis, haciendo generación 180 también. Le suenan las tripas. Lo que pasa es que eso no se emite. Madre mía, qué tío.
Me dice que, la ventaja dice que de cuánto estas dura esto. consultoras Claro, menos. como él pone el contador y cuando llega la hora, corta, ¿sabes? No quiere estar más de una hora. Te vean la hora, ¿no? Bueno, Queda un minuto. vamos A mí hablando. solo me han contratado para una Sí, hora. pues tú, bueno, con la garrita que está hablando con la Aquí ventana. Bruno dice que no va a cenar. Bueno, Mike, a ver. Raúl, tú ¿Qué ha has pasado? recomendado un juego. Has recomendado un juego, ¿no? Así que vamos a lanzarlo y tienes que hablar de él, Raúl. Tienes que decir por A qué lo ver has elegido. qué me tiras por aquí. ¿Qué es lo que has recomendado? Tienes que decírnoslo así un poco. ¿Qué es lo que recomiendas, Raúl? ¿Qué Dímelo. recomiendo? Sí. Recomendé el Backman. El Backman. Perfecto. El Pues venga, Backman, que empieza a era hablar de él. otro jueguecillo en realidad es del 83, pero las conversiones para ordenador salieron en el 84. Por supuesto, ni una sola oficial, ya sabéis cómo era el tema en esa época. Uno se iba y copiaba la recreativa, le cambiaba el nombre y tirando para adelante. De hecho, no sé por qué me acordaba el nombre que tenía la versión de Commodore 64, me pensaba que era el de la máquina, que era el Bucketman. Cambiaron la bolsa por el bolso. La bolsa por el Con bolso. el nombre. La bolsa por el bolso. Y luego en Spectrum teníamos el Gilligan's Gold de Ocean, que era una versión también muy chula, estaba muy bien. Como todas las copias de Ocean, que estaban bastante bien. Sí. Y era un juego muy curioso de una compañía de arcades francesa, que ya debía ser raro que hubiera una compañía francesa en los 80, Sí. que solo sacó dos juegos. Y el segundo juego estaba hecho por una empresa española. Sea, imaginaos la cosa intrincada. Francés y El Backman español en aquella era. época, sí. Sí, el Backman era. El juego, el famoso juego de la mina y de las carretillas. A mí este juego me encantaba. Estaba en los billares al lado Sí. de mi casa y me Sí. acuerdo ir allí Y y jugar con verlo él y es que solo. me encantaba este Sí. juego. Y jugar con Era él, sí. jodidísimo, Muy pero chungo, muy molaba. chungo, sí. De hecho, pasar de la segunda pantalla ya era. Se las traía, Sí. Era Sí, espectacular. sí, sí, Bueno, sí. Pero el tenía su niño. gracia eso de colgarse y esperar que pasara. El Llevaba niño un de la rato sin ventana. moverme, ¿eh? A ver, el niño de la ventana. ¿Qué es lo que Mira la tiene? ventana. ¿Qué es lo que tiene? Pues como me ha tocado a mí coger un juego de los 70, pues habéis cogido los años buenos, pues me habéis dejado a mí los 70 No, yo y cogeré pasaba a nada, hacer. Sí, todos los como con años los son juegos de Game buenos. Boy, igual, que Marco me mandaba los juegos de Game Boy a mí. Está por aquí. Pues nada, he pasado de Space Invaders y estas cosas, he ido a una cosa muy rara de Sega, que se llamaba Phones, que era un juego de motos, que era. Hizo cuatro versiones. Sega con este hardware. Hizo el Max TT, Motocross, Road Race y el Phones este. Entonces, estáis viendo las imágenes de pantalla. Ese juego, ahí donde lo veis, es del año 76. Y entonces, Sega, que es el rey del scaling, ya en aquella época consiguió hacer un juego en el que se creaba un efecto de scaling alucinante. Y lo hicieron de la forma ingeniosa. Y es que aunque el juego era 2D, a nivel interno el juego era un juego 2D que hacía scroll de arriba abajo y ya está. Lo que hicieron es que a través de modificando las frecuencias con las que el tubo de rayos catódicos proyectaba la imagen en la pantalla, consiguieron hacer, que ha salido ahí uno, consiguieron hacer un efecto de scaling alucinante, que se nota mucho cuando hay una curva muy pronunciada, se ve que también deforma las motos Sí, de los que vienen por el no fondo. genera el software, digamos. Es la El imagen la software, que claro, plataforma. lo genera cambiando la frecuencia del tubo rayos catódico. Y la verdad es que el efecto, cuando va a mucha velocidad, el efecto es alucinante, ¿eh? Y te sorprende que un juego del año 76 tuviese esa suavidad de movimientos y el scaling ese, entre comillas, que tenía. Y por eso lo he traído, porque me pareció una cosa muy curiosa. Además, tenía el mando de la moto, el manillar de la moto en la máquina. Y bueno, era un espectáculo. Es difícil de conseguir, no está emulado, creo. Con lo cual, la única forma de verlo No, es a través no. de vídeos en YouTube y tal. Y bueno, buscarlo por ahí, echarle un vistazo, porque la verdad es que es súper curioso. Sí, tiene buena pinta, la verdad. Hay que reconocerle. El mío, el que yo recomendar, tampoco es que, ¿sabes? Uy, casi se ha visto. A ver si colocamos la ventanita de Mai otra vez. Madre mía, tío, de verdad. Qué Pues guerrita. espérate, que están los auriculares diciendo que se acaba la batería.
Bueno, pues sí, pues prepárate para bajar la volumen, ya es lo que te faltaba. Bueno, pues el mío, mira, yo mido los 90 y mi juego favorito es ese. No los 90, sino que quería recordarle hoy, pues ser el primer programa. Yo soy un loco de los juegos de coche, lo he sido, sobre todo las recreativas de Sega. Sega Rally me parece la obra cumbre de nuestros amigos. Y además tengo el recuerdo de, imagino que seguramente os acordaréis, Raúl ya no estaba en Sega, tú ya no estabas en Sega, Raúl, pero este No. juego, cuando lo sacó Sega en su día para Saturn, que estaba José Ángel Sánchez, el que ahora es el director general del Real Madrid, que era el director general, tenían una Sega Rally en la puerta de las oficinas. Y cuando ibas a una presentación de un juego, ibas a ver, te enseñaban una beta de algo que iban a lanzar o lo que fuera, pues antes de entrar o al salir, pues te sentabas en la máquina, que además estaba en free, es decir, no tenías que echarle ninguna moneda, te sentabas ya a jugar todas las veces que quisieras. Con aquella máquina me acuerdo que yo perfeccioné la conducción hasta límites insospechados, sin tocar el freno, solamente tocando la palanca de cambios y subiendo y bajando de marcha. Y bueno, yo cuando lo vi en Saturn, cuando yo vi que llegó a Saturn y que llegó de esta manera, a mucha gente le podrá parecer muy básico y que no tenía calidad, pero en la época tener este juego en una consola en casa, y además siendo exclusiva de Saturn, me pareció una pasada. O sea, lo jugué, yo no sé si jugué más a este que al Ridge Racer cuando salió en PlayStation, pero me acuerdo que fue echarle horas y horas y horas hasta que acabé. Me pareció una pasada. Yo recuerdo que fueron a la redacción a enseñárnoslo y a mí me dejó flipado, porque yo también iba con la idea de la máquina que jugábamos allí en la Puerta del Sol y vamos, a mí me pareció una conversión espectacular. Ahora ya se le ven las No, costuras, lógicamente, después de tantos años, pero en aquella época era en alucinante. aquella época que fue en aquella, coincidió el lanzamiento de Saturn y de estas recreativas con el intento de Sega de llegar a España y poner lo que llamaron los centros de entretenimiento familiar. ¿Os Sí, acordáis? Que me acuerdo de eso, pusieron sí. uno ahí en el centro comercial de San José de Valderas, el Hipercor, San pusieron. José Val, Era un San centro de José Valdea, sí. entretenimiento familiar que no era de Sega, sino de Sega Amusement, es decir, de la filial de arcades. Del Y portugués. efectivamente, le llevó un portugués con un italiano y luego un español también. Y esos tres, me acuerdo, que nos contaron que la Sega Rally estuvo programado con tres coches. Que el cuarto era el Impreza, creo que era el Subaru Impreza, el azul, que creo que llevaba Carlos Sainz en aquella época. Pero que por cuestiones de, creo que me dijeron que fue por Repsol, por el patrocinio de Repsol, que no querían que le vincularan con un videojuego, porque en aquella época, en los 90, acordaros, Nieves Herrero, Mortal Kombat, y que los videojuegos mataban. Y entonces Repsol no permitió que el coche de Carlos Sainz estuviera con las publicidades y con todo dentro de Sega Rally. O sea, fijaros lo que se perdieron de publicidad para los restos. Pero bueno, oye, así que. Ahora Mira, ahora no se el mueve la disco duro ventana. Estoy está quieto. abriendo el cajón de, no digo más, hablando de Ah, última ¿cómo generación no? Sí, y del vídeo. Bueno, Este se acuerda de eso ya todo, el saldrá. tío. Eso ya No, saldrá, eso no va a última, ¿no? salir en la vida. ¿Verdad que no? No, Eso no, no va no a salir entra en nunca, eso es la. censura. Igual que te voy a cerrar la ventana, como no deje de moverse, que por cierto, ya Oye, una cosa y llevo un otra rato auto quieto. Llevo un autocensura, rato lleva un quieto. rato sin moverse. Bueno, vamos a ir Lo ahora. que demuestra que es tema de Sí, realización. realización, ya quisieras. Para echarme la culpa. Mira, ya se ha movido. Vale. Bueno, vamos a ir Vaya por ahora. Dios. Vamos a decir la última sección, casi, la penúltima, vamos a decir. Acabo de perder un auricular. Sí. Que es. Vamos a ir a una cosa que seguro que a la gente le va a gustar. Porque muchas de las cosas que vamos a ver no se vieron en televisión en aquella época, porque no había dos canales y las compañías no gastaban en estas cosas. Aunque bueno, algunos anuncios sí que estuvieron. Vamos para allá. Al poquito, pero Bueno, pues vamos a la publicidad. Y como estamos hablando del año 84, vamos a meter básicamente anuncios de ese año. advertising, Advertising, como mola tú. escrito en inglés, perfecto, perfecto, de Cambridge. De Perfecto, de Cambridge. Valleca eso full. queda muy de viejo, macho, no por nada. Bueno, Eso queda es que viejuno. somos viejunos. Y vosotros Y que no lo somos queréis reconocer. cebolleta 100%, macho. Bueno, vamos a ir con el primer anuncio. Y os tenéis que callar, lo siento mucho, pero vais a callar. Allá vamos. Thank you.
¿Qué apuesta le ha seguido? Bueno, ¿qué? Qué espectacular, ¿eh? Pero sí, tenemos sí, otra sí, anuncio también del año 84, porque salieron también. Chulo, 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 chulo. También mola. En aquella época. Tenemos otro anuncio del año 84, también de otro microordenador que salió en aquel tiempo. Y que más tarde sería, vamos a decir, que un primo, un hermanastro del que acaba de salir. Amstrad ha creado el ordenador familiar. Un completo equipo con monitor y un solo cable, ideal para trabajar en serio, ayudar en las tareas de la casa. Y para los chicos, un gran compañero de estudios y de juegos. Su precio increíble. Con cassette 59.900 y con unidad de disco 84.900. Ordenador familiar Amstrad. Uno más de la familia. Para toda la familia no se lo cree nadie. Era para el chaval y se acabó. Y la señora mayor ahí. Familia millonario. Sí, se querían convencer al padre. Madre mía, lo caro que era. Para ver si colaba. Para ver si colaba, pero vamos, nada. Y ahora voy a un anuncio que me conmueve. Mira, una exclusiva. Igual que hablamos, decimos que a ver si Xbox espabila y tiene exclusivas como Dios manda la próxima generación. Aquí tenemos una exclusiva de Intellivision. Ni más ni menos. Allá va. War Games, the motion picture, is now a video game for ColecoVision and the Atom computer. War Games, the motion picture, is now the video game where you must prevent the NORAD computer from starting a thermonuclear war. War Games, the motion picture, is now the video game where sector by sector you launch killer satellites, fire ABM missiles, blast enemy subs. But time is running out. War Games, the motion picture, is now the video game where only you can prevent the unthinkable. War Games, exclusively for ColecoVision and the Atom computer. ColecoVision y Adam, madre mía. Toma ya, Wargames. Ahí nada. Hacían esos anuncios y al cambio las ventanas de algunos equipos no hay manera de que se estén quietas. Y ahora vamos a ir a. La ventana danzarina. Atari 2600, que en aquella época ya estaban los pobrecitos. Pues eso, después de ET. Capa caída. Muy de capa caída. Bueno, los efectos digitales son la bomba, ¿eh? Los efectos 3D son espectaculares, ¿eh? Yo he flipado con el doble scroll que tenía el Jungle Hunt, sí, madre sí, mía. Impresionante. Para una 2600. Y ahora aquí es un tío al que le quiere vender, que va a buscar el ordenador perfecto para, fíjate lo que le venden y lo que el tío pide. Lo que el tío pide, atención. I'd like the most popular home video game system ever. Ah, the system you want is the Atari 2600. That's so fast. I want a system that can play hundreds of games. Oh, then what you want is the Atari 2600. But I'd like the system that can also play educational games for my children. Then what you want is the Atari 2600. Fine, but I want a real low price. Ooh, the Atari 2600 is priced incredibly low. That's what I want. The Atari 2600. Now with its new exciting games at a new low price. O sea, dice educación. Dice el tío para, sí. para temas de educación, pero bueno, una Atari 2600. Pero bueno. Bueno, en aquella época, ¿sabes? Te lo vendían todo así. Una GX4000 a lo mejor. Sí, sí, bueno. Tenía más educativos que la Atari, por lo menos. El ST o los modelos anteriores que sacaron, que eran ordenadores con su tecladito, su sistema operativo para programar y alguna cosa tendrían ahí para poder hacer cosas, pero vamos. La verdad 800, es que es sorprendente. Y vamos a. Nos va a quedar poquito para acabar. Pero vamos a acabar con un homenaje a uno que teníamos que hablar de él, sí o sí. Raúl. Vamos a hablar de algunas curiosidades, ¿no te parece? A ver, Raúl, ¿qué es lo que nos vas a contar? Venga, cuéntanoslo así rápido antes de que Bruno y Marcos se vayan. Rápido, hacia, rápido, rápido. Están corriendo. Sí, que yo creo que se han marchado ya. Yo creo que hace mucho que no escriben. No escriben, pues mira. Marco tiene prisa. Te has ampirado. Vaya dos. Bueno, Donkey Kong, allá vamos. Donkey Kong. Bueno, no hace muchos años, hurgando en los interiores de la ROM del arcade de Donkey Kong,
encontraron los nombres de una empresa que se llama Ikegami Tsushiniki. ¿Quién cuernos son esta gente? Pues son la gente que de verdad hizo Donkey Kong. La idea salió de Don Shigeru, pero la recreativa la hizo esta empresa que usaba Nintendo. Tercerizaban el desarrollo de según qué cosas. De hecho, ellos también hicieron bastante cosa para Sega, como el Zaxxon, y, sorpresa, sorpresa, hicieron el Congo Bongo, que es exactamente igual que Donkey Kong, pero en isométrico. Uh-huh. Lo cual, yo pensaba, joder, esta gente de Sega les copiaron el juego a Nintendo, pero no. Ya sí, fue al revés. La misma gente. No, al revés, o simplemente lo hizo la misma gente, uno que el otro. ¿Sí? Se autocopiaron. Y eso era el tema. Es bastante curioso cómo, Nintendo en realidad dio la idea del juego. Shigeru Miyamoto dio la idea, pero el juego lo desarrolló esta compañía que también hizo Donkey Kong Jr. posteriormente. Pues muy bien, tío. Pues hemos llegado al final del primer programa. La verdad es que tenemos que apurar algunas cosas. Pondremos, seguramente publicaremos en Twitter una encuesta para ver si tenemos que echar a patadas al de la ventana bailonga. Es que soy muy animado. Madre mía, macho. O sea, esto, este fin de semana vas a conectarte y vamos a probarlo en tiempo real. Porque eso. Cambia el hardware, mejóralo. Estás haciendo bueno a Marcos. Y su ventana menos bailonga. ¿Sí? Oye, la semana pasada estuve conectado y no se movió ni una sola vez. Marcos, por cierto, quiere que le regalen un Spectrum 128 que dice que tengo, bueno, creo que tengo por ahí, que es tengo la caja ahí arriba, ¿no ves? Ahí, ahí tengo. ¿Quiere? Y Marcos es que cree que se la puedo dar, me lleva pidiendo el Spectrum ese, yo qué sé. Pero no, Marcos, tío. Es que mal baile. Desde que lo vio. Macho, esto es como parezco idiota, tío. Esto es como cuando los que dicen la mejor manera de esconder un secreto es justo delante de, ¿no? ¿Cómo es? A la vista, ¿no? Mira, la he encontrado. ¿Qué? Anda. Ah, estaba ahí. El Spectrum con el Spectrum con el RS. Lo tenía delante. Lo tenía delante, tío. Detrás del casco del Transformer que tengo aquí. Madre mía. Ese era el que estaba moviendo mi ventana. Sí, va a ser ese, sí. Vale. Pues bueno, eso, bueno, chicos, vaya joya. Vamos a afinar un poquito más la fórmula para sincronizarlo un poquito mejor, sobre todo la ventana del pesado este. Lo dice espero que os haya gustado. La semana que viene, recordadlo, que vamos a hablar de los 70, 80 y 90. Nos hemos centrado un poco más en los 80, por aquello que nos tira un poquito más, pero vamos a hablar de todas las épocas. Vamos a intentar hablar. Por supuesto. Y, por supuesto, Marcos y Bruno, tenéis abiertas las puertas para cuando queráis entrar. Que sé que no queréis hacer más de una intervención en Twitch a la semana, pero que si os apetece hacer un ratito, lo tenéis abierto, sobre claro. Todo mientras Mai siga teniendo la ventana como la tiene. Dile a Marcos que está preguntando que se lo doy, pero que me busque algo a cambio, así interesante. ¿Que el cambio de qué? No sé. Este ya. Algo chulo tendrá por ahí. Cuidado, ya. Marcos, te va a regalar. Marcos, haremos un intercambio. Sí, mira, el día que me canse o algo, tío, no te preocupes, empezaremos a hacer aquí todo tipo de regalos de todo lo que tengo aquí. ¿Verdad, May? Sí, sí, sí. Madre mía, no tienes ahí. Joder, bueno. Sorteo. Pues nada, chicos, que ha sido un placer. Bueno, hemos tenido muy buenas cifras. Se nos ha dado un poco el tiempo, ¿no? Ha sido el primer programa, hemos estado muy bien, hemos estado ahí en 90, 95, 100 recurrentes. Muchas gracias, de verdad, bueno, a todos los que habéis estado aquí. Nos preguntan que por qué el PS4. La verdad es que el PS4 dentro de poco va a ser retro ya. A la velocidad que va el retro, dentro de poco. ¿Por qué PS4? O Switch. ¿Eh? Eso el martes. PS4, Switch, Xbox One. Eso el martes con Marcos y con Bruno. En Generación 180, a la 10 de la noche. Que volveremos. Con los que juegan a esas cosas. Y nosotros con Retro Pepe volveremos el jueves de la semana que viene también. Con más revistas, con más juegos retro, con más años, con más publicidades y catálogos. Bueno, chicos, ha sido un placer. Venga. Bueno, se despide Gizmo. Hasta la próxima. Sí, bueno, sí, tú ahora. ¿Y quieres enternecernos ahora, después de la que has liado? Hombre, yo qué sé. Madre mía, de verdad. Qué vergüenza. Venga, ahora está quieta, ¿eh? Ahora está quieta. Aprovecha que está quieta para despedir. Muchas gracias a todos. Venga.
Muchas gracias y el martes nos un abrazo vemos a todos. 180 y el jueves un abrazo en Retrobeta con invitados, esperemos. Venga, venga, hasta la semana que viene. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.